en la última clase de este curso, de, pues es un curso básico de Yeshua de Nazaret, donde tratamos dos puntos. ¿Yeshua es Dios o rabino? ¿Cuál de las dos? O las dos. Entonces, a través de la investigación que hicimos juntos, pues ya nos, nos pudimos dar cuenta y pudimos... Pues, pues vamos a llegar a una conclusión el día de hoy y este, en esta clase y pues bueno, eh, yo creo que debemos ya estar listos ya tienen sus cuadernos, todo bueno, va a estar abundante la información pero bien, eh, hay mucha que ya conoces simplemente vamos a ir poniendo en orden todos los puntos y pues bien, ya como les dije vamos a entrar a esta última Sección. Bien. Yeshua de Nazaret, clase número 4. Y pues eh, en esta parte yo creo que no debemos olvidar que deben de verificar la información, por eso tienen ustedes los libros, y hay mucho más. De veras que hay mucha información, pero pues todas llegan al mismo punto, ¿verdad? Eh. El punto es que, por decir la religión, hablando del cristianismo, hablando del mesianismo, la religión tiene sus bases, tiene sus puntos, pero son puntos de fe. ¿sí? Hay muchas cosas que no se pueden probar, simplemente se creen. Y como así se estipuló, eh, pues realmente en el primer siglo, y, y que fue el tiempo donde Yeshua estuvo, pero ya al finales del primer siglo pues es cuando se empezaron a, conge se empezaron a, a, a fabricar ya, eh, pues prácticamente podríamos decir después de la mitad del, del siglo, del primer siglo, vamos a decir por el año 60, eh, el año 65, año 70, después de la muerte de Pablo, cuando ya se empezó el primer Evangelio, ya empezó a tomar otro curso, se empezó a, a dirigir hacia otro lado, entonces por eso es importante que que verifiquen todo a través de los libros de historia, en fin, y pues esta investigación, esta investigación lo que trae es que ustedes van a descubrir la verdad y en base a eso, pues ustedes van a tomar conclusiones, pero también eh, eh, van a evitar fundar una fe en fantasías religiosas que, que es lo que nosotros queremos pues evitar. Bien. Ahora, hablando de las enseñanzas de los apóstoles, de acuerdo a las escrituras que están eh, prácticamente en la Biblia cristiana, nosotros podemos ver ahí que eh, los apóstoles, hablando de Pablo, en sí también Pedro, en lo, en, lo, en lo poco que hay de Pedro también, podemos nosotros notar que no hablaron de la concepción, no hablaron de la infancia de Yeshua, como que eso no fue relevante. Porque para ellos, yo, ellos entendían perfectamente bien que era un ser humano. Y, y, y era un ser humano como todos, ser humano, que, que pudo este, prácticamente hacer eh, normal y tener una familia como todo ser humano. Pero hubo cosas que no se dijeron, que, que quiero decirles, como ya lo saben ustedes, la Biblia cristiana, el canon de la Biblia cristiana, precisamente tiene. Eh, los libros, tiene el mensaje, ahora sí que las doctrinas que se acoplan a la visión que tiene el cristianismo. ¿okay? El cristianismo católico romano prácticamente es la mamá de los pollitos, ¿sí? por decir así, los, 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 este, la iglesia evangélica, los mesiánicos, los judíos mesiánicos, como lo hemos estado diciendo, están dentro del mismo el mismo globo ok creen lo mismo nada más cambian el, el lenguaje pero de ahí para allá la base es la misma uno que otras cosas por ejemplo cuando yo entré al cristianismo yo le decía a mi mamá mira es que los católicos y los cristianos donde yo voy es lo mismo creemos lo mismo nada más porque no ponemos los santos ahí verdad pero ahora cuando cuando empiezas a investigar y, y, y empezamos a estudiar la torá y empezamos a a, a, por decir así a conocer las raíces hebreas de la biblia pues lo único que cambió fue el lenguaje eh, y como lo hemos estado platicando pero realmente la base la base eh, eh, viene siendo la misma también sí ¿Por qué porque dentro del, me, del, del mesianismo moderno de hecho eh, eh, si el eterno permite que estemos juntos en el próximo curso este se van a dar cuenta de la variedad que ha habido de creencias, aunque hay una línea, casi siempre ha habido dos puntos básicos, pero ha habido mutaciones al paso del tiempo y se han agregado nuevas creencias al paso del tiempo, ha habido mutaciones. Entonces, eh, eh, eso ya prácticamente fue a partir del principio del segundo siglo. Ahorita estamos analizando nada más, estamos estudiando la vida de Yeshua. Y buscando el punto, llegar al punto de es Dios o es solamente un rabino. Ahí tenemos que decir al final tenemos que tomar una conclusión al respecto. Porque de eso se trató esta enseñanza. Por eso estuvimos viendo los puntos que eh, normalmente en el cristianismo usan para decir que Yeshua es Dios. Por eso los tuvimos que analizar. Entonces no hablaron eh, que de la infancia, ni, ni de la concepción, ni nada espectacular, nada de eso. Eh, simplemente sabían que era un hombre acreditado por Dios, como lo fueron otros profetas, que era descendiente de David por su padre Joseph, su padre biológico, y que hizo milagros, que hizo señales y prodigios, pues bueno, de eso no hay duda, eh, aunque hay milagros, pues los milagros recuerden que siempre son actos que van en contra de la naturaleza, que son sobrenaturales. Eh, por decir que un ejemplo, ¿no? Un milagro sería... Que hubieran estado en, el, en la parte más alta del templo y, y que Pedro se tirara a, al vacío. Entonces, ¿cuál es la ley de, de la, la naturaleza que tiene? La ley de la gravedad. Todo lo que, lo, ahora sí que lo que sube cae o todo lo que cae va a caer hasta el final, ¿no? Por la ley de la gravedad. Pero el milagro hubiera sido que, que cayendo, que cayendo Pedro, antes de tocar el suelo, ¡fum! pudiera volar o levitar o llegar casi y como, como las películas de los superhéroes cuando van bajando así como Superman con la pierna así va bajando ¿no? y toca el, el suelo. Eso es algo, un acto sobrenatural, eso se llama un milagro. De que hizo milagros, pues hubo sanidades y, 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 y los milagros se consideran aquellos que van en contra de la naturaleza o de las leyes de la naturaleza. ¿okay? Entonces, que murió y que Dios lo resucitó, pues bueno, este, hay muchas, ese punto no lo tocamos, es que no nos da tiempo, pero ese punto se tiene que tocar forzosamente en las teologías, en las teologías del cristianismo, porque la resurrección, ahorita practicamos, prácticamente vamos a agotar el comienzo de la vida de Yeshua, pero la resurrección es otro tema donde hay, no hay, hay muchas incongruencias en los evangelios. ¿Sí? Y, y todavía el, la extensión de Lucas, que viene siendo entre comillas el libro de Luke, eh, Hechos, que prácticamente muestra que Yeshua estuvo en la fosa común. No hubo una cueva como lo pintan, lo garigolean los evangelios. Por eso en la muerte y la resurrección hay ciertas dudas. ¿sí? Hablando en punto de vista no de fe, sino histórico, de un historiador. No soy historiador, pero en las investigaciones que, que hacemos, que buscamos, pues no hay una base como tal, aunque se dice que hubo 500 personas que vieron, pero pues hay muchas dudas, porque 500 personas significa que hubiera hecho un escándalo en Jerusalén, se hubiera propagado y pues uno de los, de los historiadores de aquellos tiempos pues lo hubiera mencionado, porque no hubiera sido cualquier cosa. Pero bueno, todo esto... De acuerdo al Evangelio, digo más bien al mensaje de los apóstoles, pues que murió y resucitó, sobre todo Pablo es el que maneja la cantidad de testigos, y que después de la resurrección, ya esta es ya la, 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 la versión apostólica, que después de la resurrección fue glorificado por el Padre para ser el Mesías. El Mesías se refiere, el ungido acuérdense que es para tres cosas. Ungido viene siendo el ungido para ser rey, el ungido para ser sacerdote o para un profeta. En este caso no fue ungido para ser rey, no, no hubo un protocolo de, de, de ese tipo. Eh, de acuerdo a esto fue ungido por Dios, pero para ser profeta, como fueron los profetas antiguos, que, que, que Dios los ungió para, para llevar un mensaje y que dentro de todo ese caminar <coughs> hubo milagros. Por ejemplo, Eliseo cuando el hacha flotó, en fin, eh, de acuerdo a los relatos bíblicos, pues hubo cosas, que normalmente no sucede. Bien, pues bien, vamos a seguir. El Mesías, según el judaísmo de hoy, eh, hay un enlace judío.com en una este, publicación de enero 23 de 2019, decía que el rabino Arjet Kaptan dice que el Mesías va a ser una persona normal, o sea, un ser humano. Que hijo de padres normales y que el Espíritu de Dios reposará en él y, dar, y le dará cualidades especiales. Es decir, como dice Isaías 11, 1 y 2, va a tener cualidades especiales, pero va a ser un ser humano. ¿okay? De acuerdo a, a lo que esperan en, en, la, en lo que es en la religión del judaísmo, hablando del tema del Mesías, de ese Mesías que viene a reinar a reinar sobre Israel que va a unir las dos casas que si ustedes observan después del exilio ya los dos terrenos los dos reinos ya no estaban separados ya no estaban unidos en uno solo ¿ok? y que todo el reino del norte pues se dispersó se asimiló a, a, a Siria y a, a las demás naciones es donde estuvieron realmente los israelitas de acuerdo a la, a la, a la historia pues están dispersos, siempre han estado dispersos, aunque ha habido un grupo que, que ha estado en la tierra, pero pues siempre han estado dispersos en, las, en los lugares o en las tierras de aquellos tiempos, por decir así: Anatolia, Europa, eh, con Grecia, Italia, todos esos lugares de aquellos tiempos. Hacia el sur, vamos a decir que hacia, hacia lo que es Egipto y todos esos lugares, África. Bien. Entonces, esto es lo que este es el Mesías según el judaísmo, que va a ser una persona normal, que no va a ser Dios, ni mucho menos va a ser Yahvé eh, encarnado. Pero aquí viene, vamos a empezar a analizar algunas cuestiones interesantes con respecto a, 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 a la anunciación. Siempre que vamos a hablar de un héroe, eh, va a haber una anunciación que, que va a avisar, que va a, como en caso de lo que pasó con este Sansón, que hubo una anunciación. Entonces vemos que hay una anunciación con Miriam para avisarle de que va va a concebir del Espíritu, pues de acuerdo al relato. Y yo quiero que observen ahí en la pantalla les puse ahí esta parte que dice desde 1863 la narración de la infancia de Jesús de acuerdo a la Biblia cristiana eh, redactada por los evangelistas Mateo y Lucas. Acuérdense que eran eran personas anónimas, no se sabía quiénes eran. Se han llamado la atención de algunos investigadores como Sharpe, que escribe, fíjense lo que escribió, en cuanto a las representaciones en las paredes del templo de Luxor, tenemos la anunciación, el nacimiento y la adoración del rey, tal como se describe en el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, y puesto que tenemos la certeza histórica de que los capítulos del Evangelio de Mateo que nos relatan el nacimiento de Jesús o una adición posterior, y no existía en el manuscrito primitivo, parece probable que los dos capítulos poéticos de Lucas no son históricos, sino que están extraídos de narraciones egipcias sobre el nacimiento milagroso del rey. Ahora, si se dan cuenta, hemos estado hablando constantemente que, que, que Mateo y Lucas, pues los escritos originales primitivos, los primeros, pues no traían la, 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 el, lo que es la concepción, la anunciación y todo lo que sabemos de los dos capítulos, porque Lucas, eh, los, los escritores y redactores de Lucas y Mateo, tomaron como base el, el, el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, sin embargo, en este punto que está interesante, igual empezaron ellos, pero después se les adicionó estos dos capítulos, haciéndolos completamente diferentes. ¿Sí? O sea, estos dos capítulos, si tú se los muestras y quieres, vamos a decirlo así, en el lenguaje de antes de evangelizar a un judío, pues no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque simplemente estás mostrando a un hombre Dios, a un semidios, y de acuerdo al judaísmo, pues, pues así no es. ¿no? La idea que tienen los egipcios del más allá evolucionó en el transcurso de los años. Dice, a su muerte el faraón, asimilado a Osiris, se elevaba a los cielos desde donde gobernaba glorificado. Fallan checando el dato, mis amados, porque esto es importante, aunque no vamos a tocar ahorita exactamente el tema de la resurrección, porque ese es un tema, es un tema, este, pero lo vamos a hacer en los cursos que vamos a ir avanzando paso a paso. Este, dice que se elevaba a los cielos, se checa el dato de dónde viene todo esto. Dice: Más tarde, este privilegio se, se extendió al conjunto de los egipcios que, desde entonces, gracias a Osiris, escapaba a la muerte definitiva, es decir, se escapaba a una segunda muerte. Ahora, chequen el lenguaje, chequen las doctrinas, chequen las, las mentalidades, ¿sí? Cómo en Egipto hablan, en Egipto circuncidaban, en Egipto bautizaban. En Egipto hablaban de una segunda muerte, hablaban de la vida eterna, de una vida después de, y, una, y era vida eterna. Por eso hacían unas no sé, sepulturas, unas este, magistradas, ahora sí que, de, eh, pues de todo digno de un rey, ¿verdad? De los que tuvieran dinero para poder prepararse para la siguiente vida. Entonces, todos estos temas, fíjense de dónde vienen, de dónde se manejan. Y pues eh, esto es importante, dice que se elevaba. Voy a leerlo esta parte de otra vez. Dice: La idea de que tenían los egipcios del más allá evolucionó con el transcurso de los años. Hablando de los egipcios, a su muerte el faraón asimilado a Osiris, ojo con eso, se elevaba a los cielos, ¿ok? Y desde, y desde donde gobernaba glorificado. Si ustedes se dan cuenta, en el, en el cristianismo están en el lenguaje diciendo que Yeshua es rey, ¿sí? cosa que no es cierto, y que Él está desde los cielos gobernando. Entonces, ¿de dónde viene? Chequen ustedes toda esta información. La modificación progresiva del papel del faraón hemos creído, dice, preferible en este caso partir de los textos de la Biblia cristiana que relatan la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, confrontarlos con las concepciones egipcias, como lo estamos haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque vamos a la par de lo que los egipcios pensaban, de los que egipcios estaban en sus doctrinas, y cómo ellos, de alguna manera, este, hay una gran influencia en la Biblia hebrea, pero también en la Biblia cristiana, en estos conceptos. La historia confirma, dice aquí, que el cristianismo egipcio, y eh, eh, ahora sí que el cristianismo... El cristianismo de, y su Biblia están cargados de la cultura egipcia helénica o helenística. Los autores anónimos de los evangelios se deduce que sabían leer eriático, eh, demótico, griego, estaban inmersos en los círculos sacerdotales de Alejandría. Bueno, en este punto hemos estado hablando constantemente, lo hemos dicho, que Alejandría tenía una biblioteca enorme con más de 700.000 mil documentos, ¿sí? tanto griegos, egipcios, cuentos, en fin, eh, mitos, tantas cosas, y, y, y los historiadores, los filólogos piensan que estas personas anónimas que escribieron los evangelios no eran cualquier papanatas, como decimos en México, no eran cualquier pelagatos también, o sea, no eran, un, no eran ignorantes, eran personas preparadas, eran personas que sabían. Eran personas, vamos a decir, estudiadas, leídas. Entonces sabían, conocían. Si, si, te, si conocían de alguna cuestión de, de literatura de, de otra cultura, en este caso griego y egipcio, es porque sabían leer. Entonces tenían esa facilidad de leer, pero también de redactar y de alguna manera traer la idea y plasmarla, ¿sí? Para poder levantar a su héroe, ¿ok? En el relato de Mateo, más que una biografía, es un comentario bíblico que apunta a demostrar el cumplimiento de las escrituras. Hemos dicho esto, pone todo lo que está ya en la Biblia ya que hebrea, de alguna manera hacerlo encajar perfectamente en Yeshua. ¿Ok? Como Mateo 2 del 1 al 12, donde Yeshua primeramente dice es el nuevo David. Ay, Dios Santo, con esta con Google. Yo no, no sé de dónde, de, de, no sé de dónde se le ocurre hablar, pero bueno, cosas, cosas que suceden cuando está uno grabando, ¿ok? Bien, regresemos. Ah, oh, Dios santo. Bien, regresemos. Entonces estamos hablando que Mateo es un comentario bíblico. Y donde del capítulo prácticamente 2, del 1 al 12, eh, eh, hablan del nuevo David, ¿sí? Sobre todo en el versículo 2 y 6, hablan de un nuevo David. Chequen estas palabras: de un nuevo David, un nuevo Salomón, un nuevo Moisés, ¿sí? Entonces estaban buscando personajes que son héroes en la, en la, en la memoria colectiva de Israel. Entonces, estaban mostrando que Yeshua cumplía, cumplía precisamente las profecías del Emmanuel. O sea, esa, esta, este nombre fue agregado prácticamente por el escritor de Mateo, que está citado precisamente en 1.23, y eso habla de Isaías 7.14, a partir que habla de Segunda de Samuel 7.5 al 16, ¿no? <coughs> Donde está mostrando precisamente eso, de, de, de hablar del... Del punto de un nuevo David, un nuevo Emmanuel, lo que es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces mostrando que Yeshua era Dios, que Dios estaba con nosotros. Vayan, vayan checando todo esto que se armó. Y dice: sobre él brillará una luz. Está hablando en el este, Isaías 9:1, el astro mesiánico que también habla de Números 24:17 con este profeta. Y, este, y, y fíjense cómo, cómo este profeta de alguna manera vio, según el relato de números, una estrella, un astro, hablando de un personaje, de, de un caudillo, de un líder, ¿okay? porque esa era la manera astrológica de hablar de, de los, de los este, grupos, de las naciones, de que iban a tener un caudillo, o iban a tener un rey, alguien que los dirigiera. También habla de que será pastor de Israel reunificando prácticamente al pueblo, a las dos casas. ¿sí? Acuérdense que las dos casas, según la historia, pues prácticamente no estuvieron unidas, sino hasta después fueron unidas, ya después de la muerte de Saúl. Bien, eh, según este de Israel unificado, según de Samuel 5.2 y Mateo 5.1, de alguna manera el escritor de Mateo está buscando unificar. Eh, eh, ahora sí que a través de Yeshua que se va a unificar todo Israel. Pero si tú analizas, vas a darte cuenta que Israel desde de, ahora sí que fue unificado prácticamente tomando la tierra, que los que regresaron fueron judaitas, pero que tomaron la, la tierra del reino del norte, el reino del sur, y ahora sí se conformó como Israel y tomaron el nombre de Israel. ¿Ok? Eso está en la historia. De, de cómo se formó eh, el pueblo de Israel. También dice, Él es también, y hablando de Yeshua, el nuevo Salomón, tenemos el nuevo Jacob de Israel, el nuevo Moisés, y hay varios versículos, por ejemplo, hablando de Salomón, primera de Reyes 10, 1 al 13, Salmo 72, Isaías 9, 5, eh, Isaías 11, del 1 al 5, esto hablando con Salomón. Pero también en Mateo 2, del 13 al 23, Aparece al mismo tiempo el nuevo Jacob, ¿sí? Cuando está hablando de cuando van a, a, a Egipto y vuelve convertido en un símbolo de un pueblo numeroso, hablando de Génesis 46, del 1 al 4. Entonces, fíjense cómo dice, Yeshua fue a Egipto y regresó de acuerdo al relato, de acuerdo al relato de los escritores de Mateo, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían que relacionar a, a, a Yeshua con Jacob. ahora la pregunta es, ¿realmente fue a Egipto? ok, esa es una pregunta importante ahora, también lo, lo relacionan como un Moisés en el capítulo 2 de Mateo 3, el 23 también que escapó de la matanza de los niños como fue, sucedió en Egipto, de acuerdo al relato el relato de Éxodo, y que ahí lo, lo están relacionando, como dicen eh, precisamente aquí, la, lo que acabamos de estar leyendo Mateo 1, 22, Mateo 2, 3 al 4, eh, Mateo 2.3, el capítulo también 4, 19, y números 23, 22. Entonces, de alguna manera hubo una matanza, de acuerdo al relato de Éxodo, una matanza de niños, de acuerdo al relato del Éxodo. No se sabe, ¿sí? Porque acuérdense que el Éxodo, como hemos visto, el Éxodo tal como lo pinta, no sucedió. Bueno, ahora, aquí hay algo interesante. Eh, de acuerdo a la historia, los historiadores, no hay ningún registro que haya sucedido una matanza de niños, como lo dice precisamente el libro de Mateo, ¿ok? Como lo dicen los evangelios, Lucas, Mateo, con las matanzas, con las los censos, o sea, no hay nada registrado, ¿ok? Eh, quizás a los escritores ahí se les escapó esa información, pero no hay nada registrado, entonces pues, ¿Qué significa? No, 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 no sucedió, ¿ok? No hay nada registrado al respecto de matanza de niños. Con esto quiero decirles que Herodes sí era una persona tremenda, el Herodes el Grande, que murió precisamente en el año 4 antes de la era cristiana. Por eso se piensa que eh, eh, Yeshua pudo haber nacido entre el año 6 y el año 4, ¿ok? De antes de la era cristiana. Pero Herodes sí era una... Una, un personaje a, a, asesino, pero asesinaba o asesinó gente de su propia familia que pudiera ocupar el trono. ¿okay? Entonces, hay, eso sí hay datos históricos registrados. Bien, los magos del Oriente, ese es otro tema, yo se los puse el dibujo como lo, lo, lo manejan eh, las historias y, y, y todo lo que es el mito de los reyes magos. ¿Sí? Como no los pintan, pues así se los puse para que este, no, no se olviden. Y, y, y quizás dicen, no, pues todavía estoy haciendo mis cartas a los reyes magos. <laughs> bueno, seguimos. ¿Quiénes eran estos personajes llamados magos? ¿Sí? Eh, eran magos, pero realmente eran reyes. E, ese es el punto. Más que nada eran magos, se les conoce así como magos, cuál era su país de origen. Se sabe solamente que venía del oriente, de acuerdo a los relatos, y que. Pero esto ahora sí que es insuficiente para localizar a un país, fíjense, al este de Palestina. O sea, esto no, no es suficiente, y pues bueno, no se sabe realmente de dónde venían. Algunos piensan que pudo haber venido de Mesopotamia, de, de algunos lugares de por allá, de donde estaba, que eran, eran, eran discípulos, que fueron discípulos de Daniel, ¿sí? El. el Daniel, el que se menciona precisamente en el libro de Daniel. Acuérdense que Daniel escribió un personaje anónimo. ¿okay? Pero bueno, todas estas son especulaciones, no hay nada eh, base, eh, porque el, los escritor, el escritor que habló de esto precisamente pues, quería transmitir un mensaje. Recuerden que los dos capítulos que se agregaron, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es presentar a Yeshua como Dios, punto, y se acabó. Pero vamos a entender por qué. ¿Sí? ¿De, dónde, ¿De dónde viene todo esto? Ahora, eh, en la época de Herodoto, los magos eran sacerdotes del Zoroastro, esto es importante, expertos en la interpretación de los sueños, y después el nombre se extendió a todos los adeptos de la magia, tanto Tácito como Filón de Alejandría. ¿Sí? Entonces, chequen toda esta información. Ya estamos hablando ya de Heredoto, estamos hablando de Tácito y de Filón de Alejandría, que hemos estado en la clase pasada, hablamos de él con respecto a Logos, ¿ok? Bien, hay una comparación entre el espíritu profético que recibió el mago pagano Balak, hablando de la estrella, del astro, dice, hablando del Dios de Israel y la, y la revelación hecha a los magos, de Mateo o los mateanos, ¿sí? los magos de Mateo, los que él habló que vinieron a ver a, a, al niño recién nacido. El relato se vuelve con un carácter mágico, ojo, a causa de la personalidad de los magos mismos y de las circunstancia de su venida. El nacimiento de un nuevo astro en los cielos es interpretado como el signo del nacimiento real, o sea, de un rey. En Mateo 2.2. Sí, y lo que es más sorprendente todavía, el astro conduce a los magos hasta donde se encuentra Yeshua. Es decir, fíjense, están usando información que se conocía en aquellos tiempos y que una estrella podía anunciar la llegada de un, de un rey, de un nuevo rey, un astro, ¿sí? y que y podía eh, mostrar en dónde iluminar, por decirlo así. Bueno, según de acuerdo a sus creencias. Ahora, los contemporáneos del evangelio, es decir, las personas de los años aproximadamente 80, entre los años 80 y 100 eh, del, del primer siglo de esta era común, este, se dice que estos contemporáneos, estas personas que pudieron ver estos escritos, dice, eh, pues no debieron extrañarse de la aparición de un astro eh, coincidiendo con el nacimiento de un rey, pues la creencia astrológica según la cual cada niño nace. Ahora, números 24-17 es la base de esto, ¿ok? Para poder desarrollar una historia. Ahora, se descubrió en Qunram un horóscopo del rey mesiánico esperado. En Abidos, el Alto Egipto, los teólogos creen, dice que cada dios nace con una estrella y entre ellos Horus. El Dios real por excelencia. Dice: Aunque más extraño debió parecer a los judíos que el astro condujera a los magos hasta Yeshua. También en la antigüedad una estrella guió a Eneas hasta el lugar de donde Roma debía de ser fundada. Si te das cuenta, yo creo que esto pues, nos está dando más información de cómo en Conram también tenían esa idea, porque era. Era la manera de pensar. Y acuérdense que muchos escritos de Kunram fueron hechos desde los años 200 antes de la era cristiana hasta el siglo I que fue cuando la destrucción del templo y muchas cosas. Quiero decirles que tenían esa idea porque era algo normal en aquella época. La los este, egipcios pues pensaban en eso y, y, y así lo creían y acuérdense que había influencia aunque ya estaban los helénicos la, la, la cuestión griega pero así lo creían entonces no era, no era nada del otro mundo para la gente que creía en eso en los horóscopos y todo ahora eh, como les acabo de decir pues Roma también fue guiado por una estrella, precisamente a, este, guió a Eneas, donde tenía que estar Roma, donde tenía que eh, levantarse. Entonces, toda esta información, mis queridos, es para que te des cuenta cómo pensaban en aquellos tiempos y que, de acuerdo al lenguaje, o sea, de acuerdo a las ideas, la cosmovisión, eh, sus bases eh, religiosas, ex, ahora sí que de otras culturas, entendía entonces. En base a eso, dice, bueno, ahora vamos a mostrarle a Yeshua de esta manera, ¿no? Pues hubo una estrella y vinieron unos magos y trajeron estas cosas. Entonces, ah, no, entonces, entonces sí, ese si es el rey. ¿Por qué? Porque, pues, oye, hubo una estrella, pues vinieron unos magos, pues cómo? Pues claro, entonces sí, ¿no? Entonces usaron lo que la gente sabía y conocía. Mateo 2.11 dice, el redactor enfoca el regalo de los sabios como el ministerio de Yeshua también, en una de esas interpretaciones que hay, por las etapas que el oro, aunque ahorita voy a dar un poquito más de información, puede representar a un rey, puede representar la, la mirra al profeta y el incienso a un sacerdote. Sin embargo, los tres representan que es un dios, ¿ok? Aunque habla de ministerios, pero las tres elementos son elementos divinos. Que hablan de un ser divino bien la mirra en la etapa de profecía o de profeta esta es una de las maneras de comprenderlo tradicionalmente es un símbolo de sufrimiento entonces también hablan de que pues Yeshua se sufrió en la cruz en fin los latigazos de acuerdo a, al relato de Marcos es quemado en los funerales y eventos solemnes ayuda a limpiar a curar heridas ayuda a detener los sangrados y que también por eso también el, el, el ministerio de Yeshua era hacer el bien, eh, ayudar a los quebrantados. Eh, ¿Te das cuenta? O sea, toda la, 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 cómo están relacionando todo. Uno de los regalos traídos por los magos, de acuerdo al relato de Mateo, fue el oro. Este es considerado en la época faraónica como los rayos del sol caídos sobre la tierra, en cierto modo en la, eh, en la carne del dios sol. Así, en esta manera, el papiro de Huetzcar, West, los tres futuros reyes engendrados por Ra, se describen a su nacimiento como teniendo miembros incrustados de oro. Imagínate todo, está hablando de miembros de, de oro, en fin, el oro, el oro está relacionado con la divinidad. Entonces, en este contexto, ofrecer oro al niño recién nacido equivale a divinizarlo, equivale a, 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 a entender que Él es Dios, que es un Dios. Ahora, la ofrenda del incienso, que es váyanse, ya hablamos de cómo lo ven en el ministerio, una manera de interpretación, pero ahora relacionado con la cultura egipcia, eh, la ofrenda del incienso, cuyo nombre en egipcio significa a menudo que has, <coughs> perdón, que hace divino, que es un ser divino, dice en la coronación de TOT, TOT escribe el escriba de, de los dioses, dirigiéndose al rey dice, toma el suave perfume de los dioses, que es el incienso, perfúmate en tu rostro para que sea totalmente oloroso. Ahora significa que TOT pide al rey que se impregne de una sustancia divina. Entonces se dan cuenta tanto eh, los tres elementos nos están hablando que es un regalo para un ser divino y esto no lo perdamos de vista. Ahora, la ofrenda del oro, incienso y mirra era para un egipcio un homenaje dado a un personaje divino. Entonces, si estamos hablando de que están poniendo todos estos tres elementos a, a Yeshua cuando estaba bebé, recién nacido, pues nos están confirmando pues que Yeshua era un ser divino. O sea, ese es el mensaje que está dando Mateo al agregar estos dos capítulos. O sea, ¿cuál era el objetivo? Yeshua es divino desde niño, desde, desde que fue eh, concebido y ahorita vamos a hablar de eso un poquito más de detalle, pero ya relacionado con la cultura egipcia. Entonces, estas son las características del otro Jesús, del Jesús griego, del Jesús que es Dios. El Jesús griego es Dios, ¿sí? El Jesús griego pueden tomarlo como llaves Yeshua. Y Yeshua es Yahweh, ese es, ese es el, el, el otro Yeshua, el otro Jesús, es el Jesús griego. ¿okay? Ahora, hablando de la infancia de Yeshua, aquí vemos en la fotografía a Yeshua, con, está con su papá, con su mamá, ¿sí? Y pues hay, hay información muy interesante al respecto. Lucas, para redactar sus dos capítulos, se inspiró esencialmente, esencialmente en la infancia de Sansón, que viene en jueces 13, de la Anunciación. De Samuel, en 1 Samuel, capítulo 1 y capítulo 2, y de Gedeón, capítulo 6, 11 al 24, ¿sí? para escribir la anunciación de, de a, a María, para darle ese aviso de que iba a ser mamá, de que, que iba a quedar embarazada. Bien. Ahora, el texto de Mateo es apologético, aunque es un comentario bíblico, por decirlo así, pero es apologético pues... Eh, puesto que Yeshua cumple los rasgos de Mesías anunciado por los profetas, mientras que Lucas propone una reflexión sobre el, min, el misterio del origen del Cristo, del Mesías. ¿Okay? Entonces, de ese cuenta cómo los dos, de alguna manera, se están enfocados en, en partes diferentes, en uno como un misterio, el otro eh, que cumple todas las profecías. Entonces tienen que buscar a ver todas las profecías. No, pues sí las cumple, si sí las cumple, si sí las cumple. ¿Okay? El propósito de Lucas es presentar la infancia de Yeshua a sus lectores imbuidos en un paganismo griego, que Jesús o Yeshua verdaderamente es el Hijo de Dios, pero en esa perspectiva griega, que surgió del judaísmo para que la humanidad entera los viera como su salvador. Ahora, fíjense cómo, cómo los redactores tienen su objetivo, a quién se están dirigiendo, ¿sí? y recuerden que el paganismo griego tiene sus maneras de ver a sus dioses, cómo fueron concebidos. ¿okay? Eso es importante. La teogamia. La teogamia es cuando los dioses tienen relaciones con mortales, con mujeres. Es la unión sexual entre dioses y mortales, como está ahí en la pantalla. Y, y pues entre, ahora sí que entre el, los dioses, la parte real egipcia, se basan esencialmente en las representaciones de, y los textos de los tres templos. Del, del número de la dinastía 18. ¿okay? Entonces, en esos tres templos, dinastía 18, habla precisamente de la Teogamia. Para los egipcios era algo normal también para los griegos el hecho de que un dios tuviera sexo con una mortal y pudiera engendrar ahí un, a un hijo. Ahora, en los bajos relieves del templo del Apsepsut. Ase, Ase, en el 1500 y 1484 antes de la era cristiana, en Deir el-Bahari, representan el nacimiento, la educación y el advenimiento de la reina. Y aquí chequense: Amón se, se une a la reina, a, eh, a y engendra a Jasebsud. Bien, entonces vemos acá ya un ejemplo de, de una reina que queda embarazada por un rey. Ahora, todo esto para ellos era normal, ¿ok? Ahora, en el templo de Amenofis III, que más, estamos hablando del año 1408 al 1372 antes de la era cristiana, esto sucedió en Luxor, están, dice aquí, las diferentes etapas de la creación divina del rey, concepción, gestación y nacimiento. Se, se desarrollan en el muro oeste de la habitación del nacimiento mientras que el muro sur está dedicado a la representación del advenimiento del rey toda esta información está en los templos eh, de Egipto, el otro que es el templo, de, eh, el templo de Mut en Karnat construido por Amenofis III y restaurado por Ramsés III, estamos hablando del año 1198 a 1166 antes de la era cristiana, con nuevos relieves en la época Ptolomeica, dice presenta en la campilla de Amenofis, dedicada a Amon Ra, algunas escenas del nacimiento del niño real y en el patio sobre el muro norte, su circuncisión. O sea, me han preguntado hoy, ¿entonces la circuncisión no fue idea de Dios para los, para los israelitas? Eh, de acuerdo a los relatos de, de la Biblia hebrea de la Torah, pues fue ya una marca para los israelitas que regresaron después del... Del, este, del exilio ya fue una marca de identidad como nación pero la circuncisión es muy antigua ¿sí? es más antigua de, 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 de los exilios más antigua de antes de que se formaran las, la, las dos casas de israel antes que se formaran esas dos casas antes de que existiera la nación de israel sí ya existía la circuncisión con los egipcios en algunas partes de Cananea practicaban la circuncisión también. Entonces, eh, quiero decirles que la circuncisión pues, no, no, no era exclusiva de Israel, no fue exclusiva, sino era algo ya cultural. Y en el caso de los eh, israelitas, pues, eh, perdón, de los egipcios, pues era parte de, de, de su cultura también, practicarlos ¿de acuerdo? A lo que está registrado en los templos egipcios. Ahora vamos a ver cómo, cómo era la unión del dios de la reina, el dios, ahora sí que ese dios, con la reina egipcia. Y hay un hay como un poema, y fíjense lo que dice: Amón anuncia su intención de dar un heredero al trono, o sea, Dios Amón. Los dioses tienen por misión preservar a la escogida de Amón de todo peligro. Es decir, que la escogida de Amón la elevan a un rango importante como lo hizo la Iglesia Católica con, con Miriam o María. Amón envía a todo Dios del conocimiento, a la mujer escogida, mientras que él mismo explica al rey lo que va a suceder y le informa que tomará su aspecto humano. O sea, le está hablando al rey, pero que, que va a entrar con la mujer, ¿ok? Y que va a tomar aspecto humano. Es decir, mira, tu mujer va a quedar embarazada, pero tú tranquilo, no va a pasar nada. Tú, tú no tienes que esforzarte, va a venir este Dios, se va a hacer en forma humana y chin chin, ya le va a dar este, eh, la semilla para que quede embarazada, tú tranquilo, ¿no? Fíjense, de dónde viene toda, fíjense cómo también en la, en la cuestión egipcia manejan estos temas. Tres, dice, bajo la fisonomía del rey, Amón se une a la reina e impone el nombre del niño. Cacnún, el Dios creador, modela al niño en su... Torno de alfarero, fíjense, todo, o sea, todo está trabajando en equipo para formar a este nuevo rey, a este niño. Ahora, el parto, ya vimos, ya quedó. El parto dice: Isis y Neftis, diosas del parto, asisten a la reina en presencia de los dioses de, y de los espíritus que manifiestan su alegría, mientras que dos dioses alejan a los malos espíritus. Es decir, ellos creían que había malos espíritus. Que en el cristianismo y que también en la Biblia hebrea también este, hablan de los demonios. ¿okay? El niño primogénito es llamado a subir el trono de Horus, el eterno. ¿okay? Chequen el dato. Entonces, un niño nace, es, fue criado por, 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 por un padre que es Dios y pues va a subir al trono cuando nazca y cuando crezca. Ahora, reconocimiento del niño. Dice Amón toma al niño en sus brazos lo abraza y le dirige las palabras de bienvenida. El niño real es amamantado por las Ators, una, una bajo forma humana, otras bajo la apariencias de vaca. Todo esto es pues mitológico, pero es lo que ellos creían los egipcios con respecto a la, a la cuestión de los de los este, los hijos que van a gobernar los reyes. Ahora dice, el niño es circuncidado, acuérdense, no dice en qué momento, pero es circuncidado, reconocido por su padre, Nutricio, el que lo va a criar, dice, por la asamblea del pueblo, en la práctica de todas las personas de la casa real, y finalmente es bautizado. Cheque que también, ahorita no voy a hablar del bautismo egipcio para los niños, pero puedes investigarlo, existe información al respecto. Había un bautismo para los niños, ¿ok? El carácter mítico del nacimiento real aparece en textos pertenecientes a géneros literarios diferentes y en épocas diversas, como aquellos que se relatan las bendiciones del dios, Pat, del dios Tat, eh, destinadas a Ramsés II y después a Ramsés III en los cuentos del papiro de Huatzka. Entonces, aquí estamos hablando de cuentos, estamos hablando de papiro, estamos hablando de ideas, de maneras de pensar con respecto al, a lo que es, por decir así, el. ¿Cómo se llama? Los niños dioses que van a gobernar en Egipto. O que fueron procreados con un dios. Ahora, el poema, fíjense cómo es el poema, chequen el dato. El poema describe la concepción divina de la reina Hatshepsut. Es Hatsesub. Dice: Entonces Top se volvió y dijo a Amón. Esta joven mujer de la que tú decías que resplandezca entre los nobles es Amosis, nacida de la luna. Ella es la más bella de todas las mujeres del país entero, es la gran esposa del rey Tutmosis I, su majestad es un joven. Después cuando vean los evangelios apócrifos del Evangelio de María, Chequen cómo fue su infancia, cómo fue, fue criada y todo. Chequen cómo a María la elevan a un punto, así y como hacen los egipcios, de la mujer escogida para traer al, al niño Dios, por decirlo así, que va a gobernar en, en, en Egipto. Entonces vino un rey, dice, vino este rey magnífico, Amón, señor del trono de los dos países, de Egipto. Después de haber tomado la apariencia de su esposo, dice, la encontró adormecida en la belleza de su palacio. El perfume del dios la despertó y ella sonrió ante su majestad. Al instante se acercó a ella y ella perdió su corazón. Ella pudo verle en su estatua divina después que se hubo acercado. Ya estamos hablando de cuestiones esto, este, eróticas. ¿eh? Estaba contenta al contemplar su belleza. Su amor penetró en su cuerpo. Ya está hablando de una penetración sexual. Es decir, el pene, su estatua, en fin, todo lo que estaba hablando, que es hermoso, en fin, su belleza. El palacio estaba inundado del perfume del Dios. Todos sus olores son olores de punt. La majestad de ellos. Dios hizo todo lo que ella deseaba ella le dio alegría con su persona y lo abrazó. Si se dan cuenta, cuando una mujer pues está teniendo sexo con un hombre, la mujer le da alegría al hombre, es como dice Proverbios 8, que le daba alegría al creador. Estaba hablando de una relación sexual en esa parte de Proverbios 8, al final eh, al final del capítulo cuando habla de que estaba con él y que le daba alegría, que era su gozo, estaba hablando de que sexualmente ella le daba satisfacción al dios él, ¿ok? De acuerdo a, a, al relato de Proverbios. Bueno, este es un, un plus. <laughs> Hasta aquí termina el poema, pero se dan cuenta, es un poema romántico parecido al de Cantares, que es erótico, este es un poema erótico. Y pues bueno, es la única vez, dicen que el mito en que el rey entra a la escena, esta circunstancia permite mostrar a los egipcios que el rey no es víctima de engaño ni traición, sino que participa en cierto sentido en la teogamia. Ahora, chequen este dato. Precisamente el rey, ¿sí? Amón toma el cuerpo de, del, del rey y de acuerdo a esta mitología, de acuerdo a estas creencias, se acercaba y tenía relaciones sexuales con la mujer y, y la mujer quedaba bien todo y embarazada entonces este hombre de acuerdo al relato sabía que él no había engendrado al hijo entre comillas sí pero que él estaba de acuerdo estaba consciente de esa teogamia que estaba sucediendo cosa como el que estaba pasando con chequen el dato con Miriam y Jose, y Jose se quería divorciar porque era su esposa, pero ¿cómo que saliste embarazada? Y yo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? De acuerdo al relato, dice: Pues si yo ni siquiera, todavía ni te toco y ya sales embarazada con tu domingo 7, como decimos los mexicanos, pues ¿qué onda? A ver, platícame, ¿cómo? No, yo voy a divorciarme, ¿cómo que va a ser? Entonces viene el ángel y le dice: ay, Mira, tranquilo, Jose, tranquilo, Jose, mira, pasa esto, 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 es lo que dice el relato. Egipcio, donde el rey, en este caso Joseph, tenía que quedar de acuerdo que así iba a ser. ¿Te das cuenta? ¿Cómo, cómo es la historia? Pero como nosotros desconocemos tantas cosas de, de la influencia egipcia, pues bueno. Moret, Moret apuntó en un libro que se llama Du carácter religioso de la... De esto es francés, y si el inglés apenas lo hablo, ahora el francés... De la Paranoica, París, 1982, página, 90, página 52, dice: explica que Amón <coughs> recoge las palabras que pronuncia la reina en el momento de la concepción para forjar el nombre del niño. Ustedes que están viendo las pantallas, pues chequen, tomen datos del, del nombre. Y bien, dice: la elección de un nombre de buen augurio prolongaba la influencia de la intervención divina hasta el momento del nacimiento, o sea, todo esto para qué era formulado toda esta mitología, toda esta mitología fue creada precisamente para traer un bien al pueblo, para que el pueblo progresara, para que el pueblo saliera adelante, para que el pueblo pudiera ser independiente, prosperidad y todos contentos, todos, y todos fueron felices, ¿ok? Para esto es los eh, estos relatos este, mitológicos de la, del nacimiento de un niño, de un niño rey, con una influencia de Dios, un semidios. Precisamente era lo mismo con Yeshua, ¿no? Un niño Dios que iba a traer esa, esa tranquilidad, ese esa, uh, gobierno que nos iba a liberar del yugo de los romanos en aquel tiempo. En fin, bueno, que también estaban esperando el Mesías con un, que, que los liberara del yugo. Después de los persas, del yugo de los griegos. Si los griegos eran, eran muy malos, los griegos, ¿eh? o sea, sí, eran muy malos. Pues llegaron también los romanos, que eran tremendísimos y este, un imperio más fuerte. Con más razón estaban esperando un mesías que los liberara de ese yugo de los romanos. Entonces, de alguna manera, hasta el día de hoy siguen esperando. Ese Mesías, y estamos hablando de aproximadamente 2.400 años que el pueblo israelita está esperando un Mesías. Entonces, en el primer siglo, con el bendito maestro Yeshua, que, que pues eh, él ahora sí que estuvo prácticamente en el reino del norte, por Galilea estuvo ahí su ministerio más fuerte hasta que vino a, a Jerusalén a morir, pues bueno, eh, dése cuenta, ¿no? Que también... De acuerdo a los historiadores, hay historiadores que dicen que sí tenía eh, cierta eh, visión de sedición, porque algunos de sus discípulos traían espada y que en las cenas cuando estaban, pues estaban ahí con sus espadas, ¿no? Y entonces, pues, el celote, pues, son personajes de rebelión contra el imperio. Y pues, <coughs> por esas rebeliones, de alguna manera, esto trajo... Fue una de las consecuencias que trajo la destrucción del templo. La anunciación de María en Lucas 1.26 al 38 y el sueño de José de Mateo 1.20 al 25 está relacionado precisamente con lo que acabo de, de compartirles con referente al niño Dios, al niño rey divino para gobernar en la siguiente dinastía en Egipto, ¿ok? el siguiente faraón. Entonces, aquí eh, todo esto es el equivalente a un cuento egipcio llamado Sapmi. Entonces, eh, donde senosiris, que se más osiris, que significa hijo del dios osiris, Mateo 1.23 está relacionado, y es tuaskit es eh, un nombre en, en, en egipcio que significa llena de larguezas o, en dicho, en otras palabras, llena de gracia. Entonces, ¿cómo le dijeron a, 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 a Miriam? Eres llena de gracia. ¿Sí? Son, son palabras que se usan en este cuento, en este relato egipcio conocido. Mateo 1,21. Eh, afirman, dice, y Lucas 1.31, están de acuerdo en afirmar que el nombre del niño fue impuesto por Dios por mediación del ángel. Dos versículos después, 1.23, Mateo eh, refuerza la, el, la significación, el significado de este primer nombre en el otorgamiento de otro nombre, que es Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, ya casi estamos terminando, pero todavía falta pero es información importante vayan, estudien este, esta clase por partes, tomen notas reflexionen, pero sí hay mucha información dice, ya que estos dos nombres, Yeshua y Emanuel son teóforos o sea, están relacionados con Dios eh, son nombres prenatal y genéricos, el otro es postnatal, después de que nació es oficial personal, la finalidad de Mateo es mostrar el cumplimiento de las escrituras. Como les he estado diciendo, Mateo, él estaba muy afanado en mostrar que las escrituras estaban cumpliendo. Ahora, vamos a ir con otro punto más. Yeshua dejó el trono para hacerse hombre. Es decir, era Dios entronado, estaba en un trono, o era un, un Dios, pero que estaba a un lado del, del supremo rey del universo, y que también él tenía su trono a un lado, un trono, por decir, más chiquito. Y que después dejó su trono para venir a ser hombre, o era el mismo trono de Dios. ¿OK? Entonces, este, en esta parte que es conocido en Filipenses, este, esto lo escribió Pablo, pero bueno, tenemos que estar pensando que así como en la Biblia hebrea hubo eh, interpolaciones, hubo cambios, y hubo modificaciones, ¿sí? ya la, el canon de eh, la Biblia hebrea que nosotros conocemos ya quedó más o menos entre el siglo. Aproximadamente entre el siglo segundo y siglo tercero de esta era común, aproximadamente. Filipenses 2, del 1 al 11, te pido que tú lo leas, pero vamos a estar viendo algunos versículos claves. El objetivo de esta porción, vamos a, a entenderlo: el objetivo es de la enseñanza de esta porción que Pablo estaba escribiendo o que escribió, que es sobre ética, sobre comportamiento, eh, que tenía y que se tomó como ejemplo el, el máximo ejemplo del maestro Yeshua, de un hombre humilde y que era obediente a Dios, sí y que él, ahora sí que el ejemplo a seguir era Yeshua de Nazaret. Y que están hablando, si vemos el contexto de ese capítulo, hablan de la humildad, de servir a los demás, de no ser egoístas, sino humildes. Entonces tenemos que ver el contexto, pero sin embargo vamos a... A ver algunos puntos relevantes y vamos a cuestionar. Filipenses 2.6, cheque usted, dice, aunque era Dios, eh, Elohim, Yeshua no consideró la usurpación de ser igual a Yahvé, ¿sí? que fue quien lo envió. Entonces no consideró ser igual. Ahora, Yeshua era Dios. Hay dos dioses. Pues el Eshma el de Deuteronomio 6.4 habla de que hay un solo Dios, único, que es Yahvé, por decirlo así, en el, en el contexto hebreo. Y Isaías 45.9 también dice que no hay más Dios, que es el único, no hay otro fuera de él. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Sí? ¿Cómo está esto? Dice, aunque era Dios, aunque era Elohim. Pero también debemos comprender que Elohim... En el contexto hebreo, Elohim significa enviado. Por decir, eh, de acuerdo al relato de Éxodo, dice, tú serás, hablando de Moshe, el relato del Éxodo dice, tú serás para el faraón, tú serás como Elohim. ¿Cómo? O sea, un Dios eh, eh, que significa Dios, pero está hablando como un representante. Tú vas a hablar en nombre de Él. Tú, tu boca va a ser la boca de Elohim. Lo que tú digas es como si Elohim, como si Yahvé... Como si el Dios Él también, pues en aquel tiempo creían el Dios Él, dice, fuera el que estuviera hablando. Bueno, ese es el concepto. Sin embargo, ya en el concepto griego cambia. Porque cuando estaba diciendo ahí eh, en, el, en, la, en la cosmovisión hebrea, se entiende lo que es. Sin embargo, en la cosmovisión griega, ¿no? En la cosmovisión griega dice, Él era Dios. Ah, era Dios, ¿no? Pues otro Dios que hay que adorar, otro Dios poderoso. ¿Ok? Pero Filipenses 2.9 dice, por eso Dios, ya ve, exaltó a Yeshua, dice, Yahvé no es Yeshua, ni Yeshua es Yahweh, entonces, o sea, no es Yahvé. Ninguno, o sea, esa teoría no, 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 no tiene sustento, por más que le busquen, ¿ok? ¿Por qué? Porque de acuerdo, de acuerdo a la Biblia hebrea, hay un solo Dios y no hay otro Dios fuera de él, sin embargo aquí está mal interpretado. ¿Sí? Porque si, tú puedes tomar esta, este capítulo 2 y lo puede leer un judío ¿sí? en esos conceptos y lo entiende y entendería perfectamente que Yeshua fue un enviado. Sin embargo, lo lee otra persona, un gentil, un, un pagano, un griego, un romano, en fin, va a entender que Yeshua era Dios. Entonces depende quién lo esté leyendo, con qué bases, con qué lentes, con lentes eh, de, de, de una Biblia hebrea, la luz de la Biblia hebrea, o a la luz de la mitología griega, y pues por supuesto romana, que pues estaba basada en la griega. Juan 13, de acuerdo a este libro gnóstico, 16-17, dice el relato que Yeshua dijo que ningún mensajero, ningún emisario, es más que el que lo envió. Entonces, ¿entienden esto? O sea, está diciendo, ¿entienden esto?, eh, y aquí de acuerdo a este relato está mostrando que Yeshua no era más que Yahweh o Yahvé no no era más que él sino que fue enviado un ser humano un profeta como cualquier profeta que hay en la Biblia entonces esto es importante que nosotros lo vayamos entendiendo porque estos son uno de los versículos que los cristianos usan y que los judíos mesiánicos usan los que creen que Yahvé es Yeshua y que Yeshua es Yahvé usan todo esto usan Juan y, y si supieran la, la, el trasfondo helénico y gnóstico que tiene totalmente la filosofía platónica que hay ahí, pero por eso hay que conocer la filosofía platónica para entender dónde está, cómo es Juan. Seguimos. ¿Por qué Yeshua de Nazaret era Elohim? Porque lo acabo de decir, era enviado por, por, por el Eterno de acuerdo a los relatos que fue enviado para hacer el bien, para hablar de parte de Dios. ¿Sí? De que fueran ahora sí que mejores personas ¿sí? eh, con ética, que no fueran egoístas, que amaran a su prójimo, que practicaran justicia y bondad con un corazón humilde. Y aquí está la prueba de capítulo 2 de Filipenses. Entonces, yo, algo que yo estaba enseñando que a mí me dejó mucho Isaías y Miqueas <coughs> y los profetas del preexilio me enseñaron que a mí me impactó totalmente en esa teología de que, ¿qué es lo que espera Dios de mí? ¿Sí? Pues que yo sea una mejor persona cada día que practica justicia y bondad. Es decir, ¿cómo puedo ser una mejor persona para honrar al rey? Practicando justicia y bondad con un corazón humilde, es decir, con mi prójimo. Ahora, para eso fue enviado Yeshua, de acuerdo a este relato, de acuerdo al enfoque de los escritos de la Biblia cristiana. ¿Sí? Y dice aquí que hablará, actuará en el nombre del Eterno, como si él lo hiciera. ¿Sí? Así como sucedió con Moshe, por eso es la comparación con Moshe. Y pues como lo hicieron los otros profetas, ¿sí? el profeta es aquel que dice: Así dice eh, bat hei así dice Adonai, así dice Elohim, así dice Yahvé, Yahweh, Yahweh, Hashem. Entonces el profeta normalmente dice, así dice, ok, pero cuando tuve una visión, no, no, eso ya no es profecía, esos son visionarios nada más. ¿Sí? No, no, no es profecía. Ahora, Yeshua de Nazaret, siendo Elohim un emisario, un enviado, teniendo el espíritu de Yahvé sobre él, se comportó con humildad al nivel de cualquier hombre, ¿sí? no se sintió superior a nadie, solo buscó servir, de acuerdo a lo que dice Pablo en Filipenses 2. Yeshua fue un ser humano, es decir, Pablo siempre está mostrando que Yeshua fue un ser humano, ¿sí? cuando él estuvo en esta tierra, estuvo como un ser humano, como un ser humano común, como todos. Y se hizo también la función de profeta. ¿Por qué? Porque hablaba nombre del Eterno. Dice, no fue Yahvé encarnado en Yeshua. Eso, eso no hay sustento. Eso quebranta, quebranta el Esma, quebranta muchas cosas de las Escrituras y pues del mismo judaísmo de lo que ellos han creído y que esperan del Mesías. Porque entonces si es ya, Yahvé es Yeshua, entonces dice aquí porque sería la misma filosofía religiosa de los egipcios y los griegos. Y como estábamos hablando también de los. Eh, que cuando Dios, un Dios, eh, en una teo, te, 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 teogamia, como se conoce, que viene un Dios y fecunda, toma el, la forma de su marido, del, del rey, para poder embarazar a la mujer, de, de acuerdo a esta cuestión mitológica, ¿sí? en, cae, se caería en esas ideas, vamos a decir, paganas. Hechos 10, 38, fíjense lo que dice. <coughs> Este libro de los hechos fue escrito en el año 120, antes de, perdón, año 120 después de Cristo, después de, eh, vamos a decir, de esta era común, de esta era cristiana. Me refiero a Yeshua de Nazaret, cómo ungió Dios, o sea, el bat con espíritu de santidad y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Diablo es un adjetivo, de acuerdo al griego. Del Strong 1228. O sé sea, porque Dios estaba con él. Ahora, si se dan cuenta, fue ungido como profeta para hablar de parte de Dios, para ayudar a la gente, para sanar a los enfermos, para, en fin, traer buenas noticias a la gente del reino. Yeshua habló del reino de Dios. ¿okay? Entonces, eso es lo que está diciendo. Y aquí, de acuerdo al escrito que, que, que supuestamente está hablando aquí. Eh, Pedro está diciendo que Yeshua fue un hombre que fue ungido como profeta, no dice como un rey, eh, porque no fue ungido como un rey con aceite, donde viene otro profeta o viene el sumo sacerdote. Es decir, el rey tiene que ser ungido por otro Mashiach. El Mashiach es un rey, es un sacerdote o es un profeta. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta aquí, hay una unción, de acuerdo a los relatos, en la Biblia cristiana, que hubo una unción de parte de Dios para hacer el bien. Y de acuerdo a los relatos, lo hizo. ¿Ok? Pero no fungido como rey. Aún no. Ya va para terminar ahora sí. Oye, es que de veras hay muchísima información, ¿eh? Yeshua, oh Dios santo, este punto, este punto da calambre, como dice unas personas ahí en YouTube, dice tocas eh, puntos muy sensibles, matamos vacas sagradas, vacas bravas, como dice otras personas. Pero bueno, Yeshua fue un rabino, ¿ok? Eso no nos queda duda. Estuvo enseñando torá, estuvo enseñando amar al prójimo, es decir, estuvo enseñando lo que decían los profetas preexilio, sean buenas personas. Amen a su prójimo practicando justicia y bondad con un corazón humilde. Si te das cuenta, ese era el mensaje de Yeshua, así tal cual, ¿ok? Pero ya después vienen otros temas eh, ideológicos del momento de la doctrina cristiana, de la vida eterna, de la segunda muerte, pero chequen que eso tiene que ver también con la cultura egipcia, ¿ok? Sí, porque eh, tan solo en la Biblia hebrea habla de que... Las personas mueren y van con sus ancestros. No hay más información. Bien, hablan de un que están en un paraíso y que están ahí todos felices, y que de acuerdo a un libro eh, tardío que se escribió en, los, en el año 160 aproximadamente, antes de la era cristiana, que es el libro de Daniel, que habla de la resurrección de los muertos, porque también de alguna manera hay esa visión de que los, los van a levantarse los, los seres, ¿ok? Y ya Daniel ya habla de que unos para vergüenza, es decir, que no les va a ir bien, y otros para ser glorificados, pero bueno, ese no es el tema ahorita. Bien, Yeshua fue rabino del primer siglo, como hemos dicho, y aquí viene algo interesante que según el Evangelio Apócrifo de Felipe, en los versos 32 y en el verso 55, pero lean todo, todo, todo el Evangelio, van a encontrar mucho, pero me hago referencia a estos dos, de que aquí nos está mostrando que Yeshua tuvo esposa. Y se piensa que tuvo esposa porque dice ahí el relato que María Magdalena, pues era una persona muy querida por Yeshua y que constantemente la besaba en la boca. Ahora, para que fuera su discípula, pues qué cariñoso fue Yeshua. Si no era su esposa, diría porque los discípulos decían, mira tú, mira los besotes que le pega a la mujer esta llamada María Magdalena, y que la besaba constantemente, no de que un besito en la mejilla, no, en la boca, así dice el Evangelio de, de Felipe. Y, y hay otros escritos que ahorita nada más me estoy enfocando en este. Entonces, la pregunta es, ¿era su novia o era su esposa? Y todos... Dicen que a ella le contaba cosas en secreto. ¿En dónde? ¿Atrás del matorral? ¿En dónde? En secreto, cosas que no les contaba a los demás. De alguna manera había un celo. ¿Ok? Entonces, ¿qué, de, qué deducimos? Si era un rabino, un rabino que tenía seguidores, pues tenía que ser una persona respetable. Y como rabino, los rabinos tenían esposa. Ahora, algunos dicen. Y tacan esa teoría, es una hipótesis, de que a los 18 años eh, el, 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 el joven tiene que tomar la decisión de, de no casarse y dedicarse a estudiar la torá y, y es dedicarse a estudiar, o de hacer una familia y de estudiar también la torá Y de acuerdo a esa hipótesis, dice que que, que sí si, que Yeshua tomó la decisión de no casarse y dedicarse a estudiar, a estudiar la Torá y de enseñarla. ¿ok? Entonces el rabino, de acuerdo a esa teoría, daba un documento para que se iba a dedicar y no se iba a casar, y para que los otros rabinos lo aceptaran y que le siguieran enseñando. Y pues ya ven que fue un, el último maestro que tuvo Yeshua fue Juan eh, Bautista, Juan el Inmersor. ¿ok? Entonces, pues bueno, esa es una teoría que si eso fue así, ojo entonces el hecho de que estuviera besando a, 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 a esta mujer maría magdalena en la boca y frecuentemente entonces cómo está eso yo prefiero pensar que fue su esposa y el hecho de que hablaban en secreto hablan de que estaban se apartaban ok ok entonces pues bueno esto nos muestra que era un rabino y que era un rabino como todos, era un ser humano, ¿sí? Tenía derecho de enamorarse, tenía derecho de casarse y de tener hijos. Entonces, la conclusión, dice: ¡ay, por fin Ernesto, qué bárbaro! Estamos estudiando y eso que hay muchísimo, yo nada más te hice un pequeño, ahora sí que, resumen, porque el curso nos enfocamos si es Dios y si es rabino, ¿ok? Entonces estamos ya definitivamente, estamos convencidos que no es Dios, no es Yahvé, ni es Yahvé encarnado. Yeshua no es Yahvé, ni es Yahvé, ni es Yeshua, ni Yahvé es Yeshua. Yeshua no es Dios. Ahora, los evangelios canónicos tienen una gran influencia egipcia en la infancia de Yeshua, como lo estudiamos hoy. Hay más cosas todavía. Yeshua fue un rabino, claro que sí. Por eso el relato de Felipe tiene base en sus costumbres rabínicas de que, de que un rabino tenía esposa y procriaban, o sea, tenían hijos. Sin embargo, como dice aquí, Yeshua pudo haber tenido, y esto es porque no tenemos algo que nos avale, pero es una suposición pensando lo que era la vida de, de, los, de una familia normal, vamos a decirlo así. Yeshua pudo haber tenido hijos. Si nosotros preguntáramos, ¿Yeshua pudo haber tenido hijos? Yo en lo personal yo contestaría, yo pienso que sí. Porque si tenía una mujer y tenía una vida marital con ella y estaba joven y pues por supuesto que pudieron haber tenido hijos. Aunque no hay relatos de ahora. No se menciona como tampoco Pablo dice que si tuvo hijos y si tuvo mujer, como tampoco se dice de Pedro, de Pedro sí se dice de la mujer, ¿no? Que no tenía una suegra y que, y que la sanó eh, Yeshua. Entonces, si tenía suegra, tenía mujer, y si tenía mujer, tenía hijos, pero no se menciona de la mujer, no se menciona del hijo, de los hijos. Y mira que, que estos benditos hermanos eh, israelitas, de veras, como marimba, um, del más grande al más chiquito, ahora sí que lo, más lo que se acumule. Entonces, si vemos que los apóstoles importantes no mencionan a su esposa ni sus hijos, de Pablo no se sabe si realmente estuvo casado, si estuvo hijos, o si era viudo, o tuvo hijos, o enviudó sin hijos. No hay, y tampoco de Pedro. Sin embargo, sí saben de Pedro que estuvo casado. ¿Okay? Ahora, hablando ya de, del Mesías, ¿cuál es nuestra conclusión? Pues la conclusión está aquí, y llegamos al punto, Yeshua no es Dios. Yeshua fue un ser humano como todos nosotros, fue procriado. Por Joseph y Miriam, de una manera natural y normal, como todo ser humano en una relación sexual, fue concebido. Y que Yeshua aprendió torá desde pequeño, como todo judío. Él fue judío y, como todo judío, iba cada Shabbat a la sinagoga a, a escuchar, a aprender torá Y que creció estudiando torá practicando torá y que en algún momento se casó. Tuvo una mujer, posiblemente tuvo hijos, no lo sabemos, pero podemos pensar, a lo mejor sí los tuvo. A mí no me afecta. A mí no me afecta que Yeshua haya tenido esposa, porque Yeshua, como un maestro que admiro por las enseñanzas que están plasmadas en la Biblia cristiana, como un maestro, mis respetos, mi admiración, y pues bueno, ahora... En la siguiente parte de las teologías del cristianismo, tenemos que ver también lo que es la resurrección, tenemos que ver si va a regresar, cuáles son las teologías que había, por qué había esa, esos grupos y sobre todo después del segundo siglo. A partir del segundo siglo se empezaron a gestar muchas teologías, empezaron a elevar a María en otro nivel. Empezaron a confirmar más, a, a transformar a un Jesús más griego. En fin, de ahí salieron muchas teologías y que hasta el día de hoy sigue mutando, mutando, como ahora vemos. Y cuando ustedes vean las teologías que estudiaremos, van a decir: bueno, pues esta teología se parece a, a los judíos mesiánicos de esto, a los de raíces hebreas, o en fin, y van a poder darse cuenta que en esas mutaciones siempre hay una línea, ha habido dos líneas básicas, pero de ahí puras reinterpretaciones, reinterpretaciones de Yeshua. Pues bueno, mis queridos, eh, fue un honor haber estado con ustedes en este curso. Si el Eterno nos permite, nos seguiremos viendo en los próximos, que hay mucho por aprender, hay mucho por estudiar, pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta del meollo del asunto pero no vamos a dejar la Biblia hebrea. La Biblia hebrea en lo personal tiene mucha enseñanza, muchas cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Así como la Biblia cristiana, aunque hay mucha también mitología, pero hay mucha enseñanza de ética, de moral, que debemos tomar muy, muy, muy en cuenta para ser mejores personas, para poder amar a nuestro prójimo con un corazón humilde, practicando justicia y bondad. Bueno, mis queridos, que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, que mi Padre Eterno alce su rostro sobre ti y te dé paz en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar y donde quiera que estés, que seas una persona de bendición. Te mando un fuerte abrazo y si el Eterno nos permite, pues nos estaremos viendo en la próxima clase, en martes a las 7 de la noche, si nuestro Padre lo permite. Chalo, chalo.